Josué no es pastor. Él tiene una fe muy sólida y nunca lo ha negado. Al contrario, ¿verdad? Toda su vida ha vivido en esa fe, ¿verdad? Él es evangélico y ayuda a las iglesias, ayuda a muchísima gente, no solo a quien es evangélico. Yo por mi parte soy católico y la verdad es que compartimos los mismos valores y los mismos principios, ¿verdad? Segundo, bueno, está esa incertidumbre que han querido crear los partidos políticos sobre la candidatura de Josué. Y ahí digo y repito, me sorprende que la sala haya aceptado un argumento como este. Pero Vamos no es el proyecto de Josué Alvarado, y él lo ha dicho claramente. Vamos es un proyecto político que necesita un líder como Josué Alvarado, pero que él mismo se ha encargado de rodearse de personas con esos mismos principios y valores que van a ser capaces de seguir adelante con un proyecto político como este, en caso, que no lo veo posible, se le inhabilitara a él para ser el presidente de este país. Para Ocampo, quererlo sacar de la contienda electoral tiene intereses de por medio. Quisiera equivocarme y ojalá que la demanda de inconstitucionalidad que aceptó la Sala de lo Constitucional no sea en represalia contra todo esto que estamos haciendo, porque hay muchos intereses que al parecer se han visto tocados. La fórmula del partido Vamos dice que ya se están preparando con la gente para cuidar el voto el día de los comicios. Hemos escuchado gente que se nos acerca y dice, miren, fíjense que yo ya no voy a poder trabajar con ustedes porque otro partido me ofreció $50, $100 por el mismo trabajo, para lo cual nosotros tenemos presupuestado 20. Y ante esa necesidad en la que vive la gente, porque nunca se ha apostado por mejorarle su calidad de vida, pues obviamente $50 o $100 por un día de trabajo, pues ya te hace dudar, ¿verdad?, de que con quién vas a trabajar. Esa ha sido una de las grandes barreras que hemos tenido para poder lograr vigilantes en todo el país. Así que hemos decidido concentrar nuestro esfuerzo allá donde tenemos mayor presencia. Y obviamente pues vamos a tener presencia en todo el país, pero va a ser pues mucho menor que la que nosotros quisiéramos. Aunque las encuestas le den el 1%, la sorpresa será el 3 de febrero. Roberto Ocampo asegura que pasarán a segunda vuelta. Definitivamente nosotros hemos hecho nuestros cálculos y en estos 15 días estamos apostando por pasar a la segunda vuelta. Bueno, aunque las encuestas no nos den a nosotros esa posibilidad o probabilidad, nosotros lo que te decía, estamos midiendo en la calle y lo que nos dice mucha gente es que, mire, yo no puedo decir abiertamente que voy a votar por ustedes porque temo por mi trabajo, pero tengan por seguro que mi familia, mis amigos, todos están convencidos de que Vamos es la opción para realmente empezar a cambiar este país. Vamos a mantenernos solos porque no queremos hacer alianza con ningún partido corrupto. Y como hemos visto los arreglos últimamente para elegir fiscal, etcétera, pues nos demuestran que este es el camino correcto. Pase lo que pase, nosotros queremos seguir limpios y queremos que la población que nos está dando su voto de confianza pues tengan la certeza de que así nos vamos a mantener. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.